Hola a todos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa institucional Juntos Sumamos por Envigado. Mi nombre es Lizeth Rendón Morales y los estaré acompañando en esta media hora de información para la comunidad envigadeña. Hoy los saludamos desde la Casa de Justicia de nuestro municipio, ubicada en el barrio El Salado. Hablaremos de temas vitales para la ciudadanía, la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad señorial. Hoy me acompañan dos invitados especiales, Rafael Alejandro Betancourt Durango, secretario de Seguridad y Convivencia del municipio, y Carlos Arturo López, coordinador de la Casa de Justicia. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Seguridad NV, en Twitter como @SeguridadNV y también pueden acceder a la página web www.envigado.gov.co y dar clic en el micrositio de la Secretaría de Seguridad. Rafael Alejandro Betancourt Durango, secretario de Seguridad y Convivencia, es abogado de la Institución Universitaria de Envigado. Tiene una maestría en Filosofía y Ética. Es especialista en Derecho Administrativo, Laboral y en Gerencia de la Salud Ocupacional. Viene de ser decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Institución Universitaria de Envigado. Bienvenido, secretario, al programa. Especial saludo a toda la comunidad. Muy contento y complacido de estar acompañándolos en este espacio. Secretario, cuéntenos por favor cómo se compone la estrategia de fortalecimiento a la seguridad con herramientas tecnológicas que faciliten la vigilancia en nuestro territorio. Perfecto, entonces en coherencia con el plan de desarrollo, nuestro señor alcalde ha proyectado una articulación, digámoslo más puntualmente, una expansión de capacidades que permita ser más efectivos en la operatividad de los organismos de seguridad. Por eso entonces se proyecta una ampliación de nuestra central de monitoreo, el C4, donde intervienen la policía, donde interviene bomberos, donde está también la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Salud y estaría también espacio público para atender como las problemáticas del territorio. Tenemos dentro de esas estrategias, digamos que una intervención integral, no solamente desde la central de monitoreo, sino con elementos tecnológicos como los drones, que van a dar cobertura en aire y en tierra desde los elementos o software que puedan utilizar la fuerza pública en su componente vehicular. Esperamos entonces, en este momento ya contamos con dos drones de última tecnología, validados y puestos a disposición de la policía para hacer operativos de control frente a los fenómenos delincuenciales que se van presentando en nuestro territorio. Esto acompañado también de una proyección de capacidades tecnológicas de software dentro de la central de monitoreo que permiten el reconocimiento facial, la identificación de todos estos fenómenos criminales que se van surtiendo, el enrolamiento en coordinación también pues como con SIJÍN para atender procesos de investigación desde nuestra central de monitoreo y muchas más estrategias que hemos venido incorporando para poder atender los fenómenos criminales en nuestro municipio. Secretario, cuéntenos por favor, ¿cuáles son las características de las nuevas cámaras que se tiene proyectado instalar en el municipio? Bueno, en ese momento hay un proyecto conjunto con el área metropolitana. La intención es ampliar la compra de cámaras alrededor de unas 100 más, es decir que ya llegaríamos a unas 350 cámaras, y las características específicas de estos insumos es que son 360, tienen la visual frente a los puntos que se ubiquen y esto permite pues que no hayan puntos muertos frente a la ocurrencia de eventos. Adicionalmente pues contamos actualmente con 5 cámaras móviles, estamos en una prueba piloto para intervenir en el territorio con una empresa validada por policía y esto nos permite tener también como una flexibilidad frente a la ubicación de estas cámaras. Muchas gracias, secretario, por esa valiosa información. Ahora pasamos a conversar un poco con el coordinador de la Casa de Justicia, Carlos Arturo López. Bienvenido, Carlos Arturo, y cuéntanos, por favor, resaltando el fortalecimiento que ha tenido la Casa de Justicia durante este año, ¿cuáles son los nuevos servicios que llegaron y cuáles encontrarán próximamente aquí? Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Sí, una de las políticas y de los grandes compromisos que tiene el señor alcalde y la Secretaría de Seguridad y Convivencia es fortalecer la Casa de Justicia. Este año hemos podido integrarnos con la Institución Universitaria de Envigado, donde tenemos hoy consultorio jurídico, centro de conciliación en derecho
y consultorio psicológico. Es una gran alianza que hemos hecho con nuestra universidad. También vamos a tener el acompañamiento de la Fundación para la Atención de la Niñez, que es el operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde es toda una política que tiene la primera gestora social, y creo que es un gran acierto que se tuvo que estuviese aquí en Casa de Justicia, ya que con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, donde tenemos tres fiscales, está Fiscalía contra Delitos Sexuales, Inasistencia Alimentaria y Violencia Sexual, junto con FAN y las comisarías de familia, vamos a hacer una gran integración en protección de quiénes, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta gran política integral que tiene la Secretaría de Seguridad y Convivencia en cabeza del secretario y obviamente de el señor alcalde nos quiso dar todo el fortalecimiento este año, creo que Envigado, Casa de Justicia, va a ser un referente a nivel nacional. Muchas gracias, coordinador. Hace poco la Casa de Justicia cumplió 9 años. ¿Cuál es la cantidad de usuarios que se han atendido durante este tiempo? Bueno, imagínense que estuvimos indagando cuánta población hemos podido atender en Casa de Justicia durante estos 9 años. Llevamos más de 27 mil habitantes atendidos en este sitio. Creo que es una gran cantidad de oportunidades para resolver sus propios conflictos y darles solución a sus necesidades. Este año llevamos más de 2.500 personas atendidas a pesar que estamos en pandemia. Es buena población que hemos atendido y creo que con eso apoyamos a la solución de los conflictos y de las necesidades que tienen los ciudadanos de Envigado. ¿Qué otros proyectos se vienen para la Casa de Justicia? Bueno, es consolidarnos como la primera institución en resolver los conflictos. Por eso le estamos apuntando mucho al tema de los conciliadores en equidad, conciliación en derecho. Estamos haciendo la gestión para que el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección del Trabajo, esté aquí, el Inspector del Trabajo. La Personería Municipal ya otra vez va a tener asiento en Casa de Justicia. Próximamente iniciamos unas capacitaciones con la comunidad. Empiezan el 16 de septiembre en temas de métodos alternativos de resolución de conflictos. Vamos a tener también mecanismos de participación ciudadana y derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos y de los servidores públicos. Esta es una gran alianza que hemos tenido con ellos. Se sigue el fortalecimiento de las inspecciones de policía, donde se dan las capacitaciones a los infractores aquí en Casa de Justicia, el acompañamiento con las comisarías de familia que tengan espacios. El secretario, la primera dama y el señor alcalde han querido que este sea un centro donde las personas que vengan tengan un buen espacio y que sea algo agradable para ellos. Entonces, este año vamos a tener grandes transformaciones, se va a hacer una gran transformación en la Casa de Justicia, en todos los ambientes, para que existan distintas salas y se pueda atender a la comunidad con respeto y con una mayor tranquilidad en los aspectos que se tratan. Gracias, coordinador. Vamos a un corte y ya regresamos. La Administración Municipal de Envigado apoya a los floricultores y campesinos de la zona rural, promoviendo su cultura y tradición. Por eso, 26 familias llenarán de color nuestra ciudad con sus silletas tradicionales, como muestra de la pujanza que nos caracteriza, convirtiendo a Envigado en un territorio que florece a pesar de la adversidad. Llegamos a un acuerdo y es que aunque no podíamos hacer caravanas, ni tablados, ni fiestas, tampoco nos íbamos a rendir, que íbamos a realizar un trabajo entre la administración y los empresarios del municipio a pedirles apoyo para que cada uno de ellos patrocinara una silleta. Queremos enviarle un mensaje al país que este municipio no da un paso atrás en medio de las dificultades. Gracias a la vinculación de la empresa privada, los silleteros podrán aprovechar sus cultivos y demostrar una vez más que son los mejores en su quehacer para adornar con sus silletas tradicionales, comerciales y emblemáticas el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche a finales de septiembre. Minimizar el impacto generado por la pandemia es nuestro compromiso. ¡Apoyemos el campo!
Gracias al alcalde Braulio Espinosa, que piensa en la educación digital, virtual y en la educación 4.0. Hoy estamos en el gran proceso de matrícula para todo el ecosistema educativo. Instituciones educativas públicas, a través de la página web, pueden hoy legalizar, actualizar el tema de inscripción de cupos nuevos, traslados y renovación. Estamos pensando en todo el ecosistema educativo 4.0. Así como lo dice el secretario de Educación de Envigado, ya está lista la plataforma www.matricula.envigado.edu.co, en la que podrás realizar los siguientes procesos según tu necesidad: inscripción de estudiantes nuevos al sistema educativo oficial, el traslado de estudiantes antiguos entre instituciones educativas o la renovación del cupo a estudiantes antiguos. Ten presente que la asignación estará supeditada a la disponibilidad de cupos en la institución educativa a la que aspires y al cumplimiento de los criterios de priorización. Seguimos en este segundo bloque y me acompaña Ana María Mesa Betancur, directora de convivencia del municipio de Envigado. Ana María, bienvenida al programa. Muy buenos días para todos y los televidentes que nos acompaña. Ana María, cuéntanos por favor cuáles son las campañas de prevención que se han desarrollado desde tu dirección. Bueno, en esta pandemia que ha sido tan compleja para el universo entero, creería yo, en el municipio de Envigado tampoco hemos parado. Hemos desarrollado diferentes campañas, hemos acompañado en diferentes sectores y en diferentes barrios la campaña para la prevención del abuso y el maltrato infantil, haciendo una sensibilización en los barrios, en asocio y acompañamiento de la Policía Presi, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Personería Municipal y la Secretaría de Salud, que nos ha acompañado para sensibilizar un poco con el tema del cuidado y el autocuidado del COVID-19. En algunas unidades residenciales también hemos venido acompañando por el llamado de los administradores de estas unidades residenciales, toda vez que las personas no crean ni generan conciencia del autocuidado que deben tener con el COVID. Además, que se ha disparado un poco más las violencias intrafamiliares, o sea, las violencias al interior de las familias, y por ello también nos hemos acercado mucho a las unidades PH, conjuntos residenciales, por los llamados de esta administración. Ana María, la estrategia para entornos educativos más seguros juntos tampoco se ha detenido a pesar de la pandemia mundial a causa del COVID-19, porque las clases ahora se desarrollan de manera virtual. Pero cuéntanos qué actividades se han desarrollado en el marco de esta estrategia. Bueno, con la estrategia Más Seguros Juntos no hemos parado. La estrategia tenía como eje principal pues llevar los caninos a las instituciones y brindar un acompañamiento. Pero con el momento de la pandemia nos tocó reinventarnos y hemos venido acompañando a los estudiantes del Liceo Comercial y de la Institución Educativa Darío Bedud en las charlas virtuales. Estas charlas vienen siendo dictadas por la Policía de Infancia y Adolescencia, en los cuales hablan a los estudiantes de la responsabilidad para adolescentes, la responsabilidad penal para adolescentes. ¿En el marco de qué? De no violar la norma, de no violar la ley, y hemos venido con actividad todo el tiempo. El proyecto Más Seguros Juntos es un proyecto que está en el plan de desarrollo, ajustado con sus indicadores en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, pero contamos con todo el apoyo de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, los que también no paran en la conectividad con estos estudiantes. Ana María, cambiando un poco de tema, cuéntanos por favor cómo es la atención que se está desarrollando en las comisarías de familia actualmente. Bueno, en las comisarías de familia tampoco hemos parado la atención. De todo el de época de pandemia hemos estado trabajando in situ con los profesionales. Activamos la ruta en el momento en que la persona denuncia por violencia intrafamiliar, ya bien sea por la línea de atención única, el 276-6666, por la línea única mujer, que es del área metropolitana, el 123. Ellos nos activan la ruta, nos envían los casos por correo electrónico o nos los envían al despacho y vamos escuchando la versión de aquellas personas. Inmediatamente la persona denuncia, le activamos
toda la ruta, pero se le da la orden de protección inmediata por violencia intrafamiliar. Entonces no hemos parado, seguimos atendiendo al público y hemos notado que los casos realmente sí se han incrementado. Con relación a la campaña No a la Mendicidad que se está desarrollando en asocio con la Secretaría de Bienestar Social, cuéntanos un poco sobre esta campaña y cuál es la invitación para los ciudadanos. Bueno, la campaña de la no mendicidad pues se ha desarrollado en el marco también de la pandemia. La hemos hecho en las calles, hemos trabajado en articulación con la Secretaría de Bienestar Social y la campaña se ha activado por todas las redes sociales de la Administración Municipal, pero en asocio con la Policía de Infancia y Adolescencia, con las comisarías de familia, hemos estado haciendo operativos permanentes para que no se dispare la mendicidad en nuestro municipio. Y haciendo una sensibilización con los ciudadanos envigadeños para que no se ejerza la mendicidad. Si damos una moneda a un habitante, o sea, o a un mendigo que la está solicitando, pues eso nos multiplica y nos duplica mucho más la mendicidad en nuestro municipio. Entonces hacemos una sensibilización y mediante las comisarías de familia nos acercamos a hacer reparación integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque hay personas que ejercen la mendicidad e involucran a los menores de edad para poderla ejercer. Así es. Con relación a esta temporada que se viene, la Dirección de Convivencia viene trabajando en la campaña para prevenir el uso de la pólvora. Cuéntanos un poco sobre esta campaña y qué se espera de ella. Bueno, ahorita ya hemos activado la campaña, en próximos días saldrá la campaña porque hemos trabajado muchos magazines y mucha virtualidad a nivel de sensibilizar a la comunidad de Envigado. En próximos días ya estamos sacando campaña para el nuevo uso de pólvora porque ya venimos escuchando detonantes en la comunidad de globos con pólvora. Entonces en los próximos días activamos ya la campaña para que todos los ciudadanos nos concienticemos del daño que puede producir las luces incandescentes en los globos. Puede generar un daño, quemaduras y otras cosas más en los habitantes de nuestro municipio, en nuestras residencias. Muchas gracias, Ana María, por toda esta valiosa información. Vamos a un corte y ya regresamos. La Administración Municipal de Envigado apoya a los floricultores y campesinos de la zona rural, promoviendo su cultura y tradición. Por eso, 26 familias llenarán de color nuestra ciudad con sus silletas tradicionales, como muestra de la pujanza que nos caracteriza, convirtiendo a Envigado en un territorio que florece a pesar de la adversidad. Llegamos a un acuerdo y es que aunque no podíamos hacer caravanas, ni tablados, ni fiestas, tampoco nos íbamos a rendir, que íbamos a realizar un trabajo entre la administración y los empresarios del municipio a pedirles apoyo para que cada uno de ellos patrocinara una silleta. Queremos enviarle un mensaje al país que este municipio no da un paso atrás en medio de las dificultades. Gracias a la vinculación de la empresa privada, los silleteros podrán aprovechar sus cultivos y demostrar una vez más que son los mejores en su quehacer para adornar con sus silletas tradicionales, comerciales y emblemáticas el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche a finales de septiembre. Minimizar el impacto generado por la pandemia es nuestro compromiso. ¡Apoyemos el campo! Gracias al alcalde Braulio Espinosa, que piensa en la educación digital, virtual y en la educación 4.0. Hoy estamos en el gran proceso de matrícula para todo el ecosistema educativo. Instituciones educativas públicas, a través de la página web, pueden hoy legalizar, actualizar el tema de inscripción de cupos nuevos, traslados y renovación. Estamos pensando en todo el ecosistema educativo 4.0. Así como lo dice el secretario de Educación de Envigado, ya está lista la plataforma www.matricula.envigado.edu.co, en la que podrás realizar los siguientes procesos según tu necesidad: inscripción de estudiantes nuevos al sistema educativo oficial, el traslado de estudiantes antiguos entre instituciones educativas o la renovación del cupo a estudiantes antiguos. Ten presente que la asignación estará supeditada a la disponibilidad de cupos en la institución
institución educativa a la que aspires y al cumplimiento de los criterios de priorización. Tercer y último bloque me acompaña Jairo Jiménez López, director de seguridad del municipio de Envigado. Bienvenido, director, al programa. Muchas gracias, Lizeth, y a todos los amigos de Teleenvigado. Director, cuéntenos por favor cuáles son las nuevas estrategias establecidas dentro del plan de desarrollo en materia de seguridad para nuestro municipio. El alcalde Braulio Espinosa ha establecido dentro de su plan de desarrollo Juntos Sumamos Todos una serie de estrategias, no solo a nivel urbano, sino a nivel rural. Es por tanto que dentro de lo establecido dentro de este plan de desarrollo tenemos unas excelentes noticias para toda la zona rural, en la cual destacamos primero la terminación de la construcción de la subestación de policía de Palmas, una de las más modernas en el país, y que aspiramos entregársela a toda esa comunidad del sector de Las Palmas en diciembre del año entrante. Otra estrategia que se ha establecido es atender el requerimiento que ha hecho las veredas de Perico y Pantanillo, también en tema de seguridad que colindan con Santa Elena. Allí se tiene proyectada y quedó estipulado entre el plan de desarrollo la construcción de la estación de carabineros de ese sector. En este instante ya se han adelantado algunos temas con base al tema del terreno donde va a quedar ubicada en dicha estación de carabineros. Entonces es otra excelente noticia para toda esta comunidad veredal. En conjunto con la construcción de la subestación de policía de Palmas, pues tendremos una central de monitoreo para ese sector, lo cual redundará en beneficio pues, de todos los temas de seguridad de los sectores de Perico, Pantanillo, La Meseta, Espíritu Santo, Palmas, etc. Y por tanto, pues las noticias son excelentes porque ya llegamos con fibra óptica hasta el sector del peaje y próximamente pues en el nuevo contrato y en la nueva estrategia con la implementación de las cámaras, la idea es poder llegar ya a los sectores de Perico y Pantanillo. Adicionalmente, en todo el sector que se viene trabajando del Escobero, en reuniones previas que hemos tenido, pues se está estableciendo todo el tema de la red de apoyo con las empresas de seguridad para seguir en el fortalecimiento del Escobero, no solo con temas policiales, sino con la vinculación de todas las empresas de seguridad que laboran en el sector desde el punto cero hasta el peaje que está ubicado en el sector de Palmas, y eso nos permitirá realmente seguir trabajando por el sistema de seguridad en la zona de en el Escobero. Adicionalmente, pues todos los programas con la unidad CIAR, el programa de drones, que estamos haciendo vigilancia, y unas alianzas estratégicas que hemos establecido con los municipios hermanos del Retiro, de Sabaneta y de Río Negro sobre el Romeral, que es una reserva que colinda con estos municipios hermanos y que también desde ya pues estamos haciendo unas estrategias para fortalecer la seguridad en ese sector. Frente a la parte rural, específicamente pues toda esta zona central y en todas nuestras zonas del municipio de Envigado, también tenemos excelentes noticias. Primero, pues la implementación de toda el programa de drones, que venimos haciendo vigilancia aérea por todos los barrios, en todo el sector del corredor de la avenida Las Vegas y todos los barrios que confluyen en este sector. La unidad CIAR ya está en operación con el comandante de policía, el mayor Jason Gordillo, quien hace una excelente labor en temas de seguridad del municipio de Envigado. Tenemos otro programa muy importante que es seguir con la implementación del programa de cámaras. Dentro del plan de desarrollo está establecido que tenemos
debemos adquirir 100 cámaras, pero van a ser unas cámaras especiales con una analítica especial que nos permita seguir fortaleciendo y poder identificar a través de esas cámaras las personas o los vehículos que han sido hurtados, las personas que están siendo requeridas por las autoridades. Entonces, esa es otra muy buena noticia que presenta el alcalde Braulio a toda la comunidad de Envigado, y aspiramos que finalizando el cuatrenio tengamos estas otras 100 cámaras que seguirán fortaleciendo los temas de seguridad en cada una de las zonas del municipio. Hay otro programa que es bien importante. Continuamos con todo el fortalecimiento de la incorporación de los auxiliares policías en el municipio de Envigado, y que viene con una estrategia de unas carpas móviles ante la carencia de poder instalar unos CAIs. Entonces se implementó un programa de carpas móviles en todos los barrios donde los mapas de calor arrojan algún tipo de inconveniente, algún tipo de inseguridad, y por tanto pues este tema viene siendo agradecido por los barrios, los habitantes de los barrios del municipio de Envigado donde había alguna afectación. Adicionalmente, un plan estratégico especial. La gente se nos quejaba que los consumidores de estupefacientes, las personas alicoradas que en un momento presentaban algún tema de convivencia, no teníamos dónde trasladarlos. Estamos próximos a inaugurar en estos 15 días el centro de traslado por protección. Este centro de traslado lo que le va a permitir a la policía, a las autoridades, es que estas personas que están en un grado de alteración, sea por temas de consumo de estupefacientes, o sea por estado de alicoramiento, o sea por temas psiquiátricos, etcétera, pues estas personas puedan ser trasladadas al centro de traslado por protección durante 12 horas mientras se les pasa ese estado de agitación o alicoramiento, de perturbación, y va a permitir simplemente que el tema de convivencia pues pueda mejorar mucho y la policía pueda de una forma más eficiente atender los requerimientos que diario a diario hacen a nuestro centro de comando y control. Director, cuéntenos por favor qué situaciones se pueden reportar en la línea única de seguridad y emergencias del municipio 276-66-66. Mire, es el centro de comando y control, para información, en el 276-66-66, y este número lo tenemos que estar repitiendo todo el tiempo. Allá tenemos en los temas de movilidad, porque tenemos dentro del centro de comando y control pues la Secretaría de Movilidad presente para que los casos de choques o temas de movilidad pues puedan ser reportados allá directamente. Tenemos la Secretaría de Salud a través de la unidad psiquiátrica para que en caso de que se haya alguna manifestación por parte de alguien que quiera hacerse o suicidarse, pues puedan ser atendidos directamente por un psicólogo especializado desde la unidad. Tenemos todos los temas de espacio público que son atendidos directamente, y cualquier novedad que afecte la tranquilidad y la convivencia con todas las unidades policiales que de allí despacha. Director, finalmente, desde su dirección se vienen realizando constantes reuniones con la comunidad. ¿Cuál es el objetivo de estos espacios y qué se busca? Sí, por directriz del señor alcalde estamos estableciendo unos consejos de seguridad descentralizados, porque la idea es estar en la zona donde está la afectación de la tranquilidad ciudadana, y es por eso que allí, y cada vez que se presentan situaciones en diferentes barrios, pues vamos directamente a escuchar la comunidad, las quejas directas, y a establecer los compromisos. Hoy, por ejemplo, estaremos en el barrio Primavera con una delegación, porque por temas del COVID pues tenemos que hacer limitadas el número de personas de acceso, pero esto no ha impedido para que sigamos escuchando la problemática de la comunidad de una manera directa. Ahí están todos los organismos de seguridad, ejército, policía, fiscalía, CTI, personería,
y en fin, todas las entidades que tienen que ver con temas de seguridad, temas de convivencia y temas de protección de los derechos humanos en cabeza de la señora Personero. Muchas gracias, director, por acompañarnos en el programa de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Seguridad DNV, en Twitter como @SeguridadDNV. Hasta una próxima emisión. Chao.